You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. Una vez más aquí en su canal Pescador de Aventuras. Hoy, amigos, tenemos un invitado especial en nuestro programa. Tenemos a nuestro amigo Foquita. Hola, amigos. Oscar Vidal, alias Foquita, y también nuestro amigo Pitín, que está fungiendo como camarógrafo hoy. Por ahí anda atrás de cámaras, Pitín. Está hermoso, pues. Bueno, chamacos, hoy trajimos a Oscar aquí al Arroyo de la Laguna. Todo el mundo me dice, oye, ya vete a pescar a otro lado. Lamentablemente ahorita los ríos están turbios y pues no hay a dónde ir a pescar. Es el único lugar al que podemos venir a trolear, a castear, que hay especies durante todo el año. Entonces, pues, tengo que hacerles video para entretenerlos. Así que mínimo unos 4 o 5 videos más aquí. Y ya de ahí que se compongan los ríos, pues nos vamos a ir a Jonuta, Zapata, a otros lados para que vayan viendo diferentes lugares. Bueno, amigos, hoy vamos a... ¿Cuántame caña? Vamos a andar con nuestro equipo de spinning. Es una caña de la marca Chase Rod, es medium, es de 7 pies, es acción extra rápida. Y tenemos nuestro carrete Match Crush, es un carrete 4000 de la marca Lius. Chéquense, estamos con una línea de línea trenzada de 4 hebras de la marca Sufix de 40 libras punto 20. Y por este lado tenemos nuestra otra caña, la que se había perdido y la rescatamos, que se había hundido. Es la Match Crush de Lius, es una caña poder medium heavy, acción extra rápida. Traemos por ahí nuestros señuelos matones, Fisherman Pro, los Rattling asesinos matones que han salido. Esta es una prueba, yo me traigo a pescar solo las pruebas, las que salen feitas y así, porque pues esas no las vendo, pero pues para que no se desperdicien. Así que, chamacos, pues vamos a trolear. Foquita con su primer sabalito. O quién sé qué será, porque no ha brincado, ya brincó. El sabalito. Un robalito. ¡Ah, robalito! Te dije que ese era el señuelito matón. Échame la foquita. Enséñasela a la banda, miren. Robalito, ese es todo, papi. Vamos a sacar aquí Foquita. El señuelito de la bocarda, sin lastimarlo lo menos que se pueda, para que crezca. Es un robalo de 8 kilos que podemos hacer en posta frita, que diga. Foquita, liberación. Bueno, vamos a recoger la línea para agarrar otra vez la pasada. Cuando uno anda pescando al troleo, tienes que buscar las pasadas, así como tal. En la ecozona encuentras el pesquero donde marque, pues, ahí los cardúmenes, los animalitos, y ahí le empiezas a estar tirando. Ahorita van a ver cómo lo hacemos. Ahorita nos vamos a perfilar para agarrar el pesquero. Este pesquero está aquí en medio del río, todo hacia allá. Ya sueltas tu línea
el señuelo, perdón. Y ahí lo dejas que venga. Yo lo dejo que corre. Ya como esta línea de colores, ya más o menos le tengo medido el color. Hasta que empiece a salir en naranja. Hasta ahí nada más. Y ya. Ahí venimos así con la caña. El señuelo viene en el agua nadando con la paleta. Y tú vienes con tu caña haciéndole movimientos de esta forma. Hace movimientos así, movimientos así. Y ¡rao! Se te prende el animalaxa. Sacando la gana guavina. Ahí traigo. Ahí traigo. Libéralo. Te digo que este se va a estar. Yo no quiero lastimar. Robalito. Bebé. Liberado. Voy a meter la otra caña. La otra caña. Nos venimos aquí a una parte de un bracito de la laguna. No hago mucho ruido porque se espantan los sábalos. Y estamos aquí con nuestro equipo de 20 libras. Casteando con Raldins, a ver si sacamos otros sábalos más. Chéquense, chéquense cómo le hacemos. Dejamos que caiga. Ya que se fue hasta el fondo, unos cuantos tironcitos. Y ahí se pegan los sábalos. Unos sábalos grandísimos, amigos. Te voy a poner. Que brinque, que brinque, que brinque. Que brinque, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. No, espera, hay que cansar. Viene otro brinco, otro brinco, otro brinco, otro brinco. Sabalito. Amigos, pues acabamos de capturar a este hermoso sabalito. Ahorita lo vamos a liberar con nuestro señuelo Radling. Es una prueba este Radling, está todo ahí raro. Vamos a liberar el sabalito. Vámonos con la liberación del sabalito. Vámonos, eso es todo, papi. Eso es todo. Bueno, chamacos, pues tenemos aquí nuestra primera captura del día. Al menos la mía. Vidal ya lleva como tres robalitos, nuestro primer sábalo. Estamos pescando con nuestro señuelo Radling de la marca Fisherman Pro. Este es el Innotic, el primer Innotic. Ahorita ya hay un Innotic número 2, pero todos son matones. Chamacos, aquí vamos a seguir casteando. Bueno, amigos, aquí vemos a Pitín peleando un sabalinki. Allá veo el sabalito que viene. Ya, entra el Radling, son que le. Sí, libéralo, Pitín. Sabalito. Eso es nada, Pitín. 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 Ahí también es una sonaja ese rato. Bueno, chamacos, pues ya vieron Pitín con su Radling gigante ese que trae ahí, liberando el sabalito. Eso, Pitín. Bueno, ya no nos fuimos lisos nadie hoy, Y eso que está baja la pesca aquí.
amigos, venimos aquí a otro canal a ver si encontramos sábados, robalos, vargos. Ya no hemos tenido más actividad, lo que pasa es que la laguna está un poco turbia, entró la mayor parte del río casi hasta la laguna, cosa que no nos había tocado. Venimos hasta la parte de atrás de la laguna, hace rato estábamos en la parte de frente, ahorita vamos a la parte de atrás a ver si capturamos algo. Ya Vidal lleva como 5 sábalos, 3 robalos, 4 tenguayacas. Estamos a seguirle, chamacos. ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hijo? ¡Papi! ¡Se activó! Así viene poquita, ya está el líder. Te va a pillar. Te lo voy a aventar. Te lo voy a aventar poquita. Tiene fuerza todavía. Pero no, no. Ya, para afuera poquita. Ahí va, ahí te va. Dátele la red. ¡Fuerza, chamacos! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! Miren el sábalo que acabo de capturar con un señuelo de la marca Duo. Vamos a sacarle, a sacarlo. Me voy a quitar mi sombrilla. Hasta el soquete lo trae. Voy a tomarle una foto. Poquita, 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 sácalo, poquita. Aguas con aguas, 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 aguas. Poquita. ¡Ah! Salió aquí abajo. Señuelo. No, no, no. Chéquense el señuelito con el que lo vamos a capturar un dúo. Bueno, procedemos a la liberación del sábalo. Sábalito. Voy a meter otra cámara. Sí. Voy a pausar esto ya. Bueno, amigos, pues ya vieron el sábalo que acabamos de capturar y el sábalo que le fue a Oscar mientras yo estaba intentando sacarle el señuelo. Chéquense el señuelo con el que lo capturamos, es un señuelo de la marca Duo. Este es un señuelo Realis 62DR SP, chulada de señuelo. Bueno, chamacos, ya se activó la pesca, vamos a empezar a darle aquí. Espero hayan disfrutado las imágenes que les brindamos hace un momento donde estuvimos rolando por los arroyos. Ahorita le vamos a dar aquí en todo el arroyo principal. Y pues bueno, ya estamos por finalizar el video, esperemos tener unas buenas capturas. ¡Róbalo! ¡Róbalo! ¡Órale, órale! ¡Ya! ¡Robalito! Bueno, vamos a liberar este hermoso robalito. Vamos a liberar este robalito. Dale, Pitín, dale, Pitín. Pitín.
¿Qué será eso, Pitín? Pitín. Vemos a Pitín peleando aquí algo. Pitín, Pitín, ese es robalo, Pitín. Eso es un robalo. Es que también tu caña a pantalla. Oh, está bueno, Pitín. Ya va para arriba, va para arriba. Ya métele al agua tantito, papi. Esa no se dobla. Esa, el agua no le hace nada porque es de plástico la red. Como que la metes tantito, Vidal. Creo que es Pargo. Pargo. Ya peleó mucho, ¿no? Es un jurel, güey, creo. Es un Pargo. Vidal, Vidal. ¡Tráelo, mate! ¡Baila, baila, Pitín! ¡Baila, baila, baila! A ver, papi, tráelo para acá, enseñando este señuelo. Dale línea. ¡Perra madre! ¡Que lo engendró! ¡Pargo! ¿Te lo vas a liberar? Sí. ¡Mira el sartón! ¡Sartón! ¡Del pargote, hermanito! No me daba el puto. Pitín, cara. Dale, dale, Pitín, dale. Sácalo. Espérate que me está temblando mi cinta. Su madre, te rayaste con eso. A ver, Pitín. Pónganse ahí los dos. Amigos, ¿cómo ven el pargo que acaba de capturar Pitín? Buenísimo, con un señuelo Rapala. A ver, el señuelo Pitín. Traba. Creí que traía un animal de esos acá, el que acaba de agarrar Pitín. ¡No mames! ¡Ah! ¿De los campincitos? Viene para acá, es robalo blanco, viene para acá. La red poquita que viene hecho madre para acá. Te lo voy a meter así, ni lo voy a alcanzar ni nada, ¿eh? Es un robalón blanco. Un robalón blanco, ahí te va a venir, ahí te va a salir y lo metes. Abajo, déjalo, lo canto. Va a saltar. Disfrútalo, no, es que los crampines se pueden ir, güey. A mí, papi, a mí. No deja de pelear, hermanito. ¡Pargo! ¡No, hermano! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pitín! ¡Chulada, hermano! ¡Chulada! ¡Tu re... ¡Pargote, hermano! ¡Échamelo para acá! ¡Vámonos a meterle velocidad a este pargo! Vamos a meter la velocidad de pargo porque nada más nos quedan como 20 minutos de tarde.
con este señuelo de la marca Duo. Chulada, ¿vieron cómo peleó? ¡Qué bárbaro! Están poderosos estos animales. Vamos a sacarle el crampín y lo vamos a llevar. Ustedes saben que el pargo es delicioso y el pargo no es todos los días. ¿Quién diría? Para los amigos que se quejan que es que mi crampín está reforzado. Miren estos crampines. O sea, son una cosa de nada. De nada. De nada. Y salió el animal. ¡Ding! ¿Está Santolina, gordo? Ya está aquí, Estoy grabando. Ya está aquí. Ya está aquí. ¿Oye, qué traigo? Ya está aquí. Espérame, yo traigo algo. ¿Quién me gusta la red? Yo acá estoy de este lado. Yo no puedo hacer todo. Ah, traigo la línea de Vidal. No, voy a pasar mi caña por tu caña. Abajo de tu caña. Pásate no, para acá. No. Pásate para acá. Para acá, papi. Para acá, ¿dónde vas? Para acá, pásate. Viva, toma. Pitín, otro pargo. Una bandera. ¡A la madre! ¡Está enorme la bandera, güey! Pues sácala, papi, que nos queda una vuelta. Sácala, esa baba no se la va a quitar de encima hasta la red, güey. Sácala. No, ni toques esa baba, Pitín. Voltea la red. Madre, para que le quite eso. Ni con el agua le sale, güey. ¿Ve? Mira. No le sale, güey. Sácale al señor, panza. ¡Chamacos! ¿Vieron la banderota que agarró Pitín? Nos queda una vuelta más y nos vamos porque ya se está agotando el señor sol. Ya es tardísimo y tenemos que irnos a nuestras casas. Chéquese la baba que deja el bagre bandera. Ni el agua la lava. Una babona asquerosa. ¡Pitín! Eso es todo, papi. Boquita. Chulada, hermano. Amigos, no hay día que no llegue y plazo que no se cumpla. Se terminó nuestra jornada de pesca. Este señuelo para mí fue la máxima autoridad hoy. Un dúo. Este dúo es el Ghost Hill, si no me equivoco, 62 de RSP. Chulada de señuelo. Algún día haremos señuelos como estos en nuestra marca Pitcherman Pro. Por el momento, pues, ofrecemos otros tipo de señuelos mamalones. Ya vieron lo que nos pasó hoy. Estuvimos en la mañana buscando todos los robalitos, sábalos pequeños. Y pues hasta la tarde vinieron a salir los grandotes. Estamos listos. Piquín con su pargote. Yo saqué otro pargo, un sabalón. Vidal sacó como 30 sábalos. Bueno, chulada, hermanos. Chulada video. Espero les haya gustado todas nuestras ocurrencias. Y pues como les digo, ahorita vamos a estar viniendo a pescar aquí porque no tenemos otro lugar a donde ir. Todos los ríos están turbios. No vamos al mar por el momento, pero próximamente nada más necesitamos tener un poco más de sencillo para que podamos ir a donde sea a pescar. Bueno amigos, si les gustó el video, déjenme un like por favor. Déjenme sus comentarios, críticas, apoyo, todo chido. Y suscríbanse al canal. Bueno, Pitín. Ya, estuvo bueno el día. Foquita. Gracias por la invitación. Es todo, papi. Día. Foquita, tienes que venir por tu pargo, papi. Claro tienes que venir por tu pargo. Ahí no se puede quedar así. Claro que sí. Lo de nosotros fue pura suerte, la verdad. Fue pura suerte. Bueno, chamacos, nos estamos viendo. Ayúdame.